Desde Santiago de Cali, Colombia, transmite OndaWao.co, la emisora de la Universidad Autónoma de Occidente. Una voz para todos. Una producción de OndaWao.co. Luz, cámara, acción. Tarkovsky, Tarantino, Rafa Encobre, Bergman, Gaviria, Lántimo, Kurosawa. ¡Encintados! El anuncio de Encanto, una película de Disney ambientada en Colombia, ha sido tendencia en redes sociales en los últimos días. Diferentes medios, noticieros y personas del común se han encargado de difundir 30 segundos de pura fantasía, generando discusión y opiniones encontradas. En Encintados, el Encanto Disney. Corte. Hola Encintados, bienvenidos a un nuevo programa. Los saludamos desde nuestras casas, Juan Felipe Bermúdez en Cali y yo, Juan José González, desde Calarcá, Quindío. Dispuestos a analizar y generar debates sobre todo lo que ha sucedido con el anuncio de la nueva película de Disney ambientada en Colombia. Encanto. Por supuesto, Juanjo. Quiero saludar a todos los Encintados, a nuestros compañeros que seguramente nos están acompañando, nos están escuchando desde el lugar que, en donde estén. Y pues a todos los oyentes de Encintados que siguen ahí, nos siguen preguntando por los programas y escuchando cada uno de los productos que hemos venido sacando a lo largo de este año. Recuerden que en nuestro iVoox están todos los programas de este año, más de 16 programas, y pronto les traeremos muchas más novedades y noticias nuevas, nuevos productos, nuevas iniciativas. Esto apenas está iniciando. Y como dijo Juanjo, hoy vamos a estar discutiendo, conversando con Luz Ángela García. Ella es experta en lenguaje y nos va a ayudar a analizar todo el revuelo que ha generado la nueva propuesta de cine de animación de Disney ambientada en Colombia, Encanto. ¿Será que seremos de nuevo encantados por Disney y por sus iniciativas cinematográficas? Vamos a ver. Bueno, en realidad es increíble todo lo que podríamos hablar, nada más con un teaser de 30 segundos en el que solamente se ve una mariposa, el paisaje del Valle del Cocora, una casa y el título. Pero entonces comencemos con esta pregunta. ¿Los públicos valoran más los productos sobre Colombia cuando son realizados por industrias extranjeras? Pues yo lo que pienso al respecto, digamos que todo lo que pasó del viernes a hoy ha sido interesante. Yo veía las redes sociales y yo pensaba, ok, hay muchas reacciones frente a la ¿cómo lo denominan ustedes? Yo le digo tráiler, pero es taser. Sí, es un teaser. Ok, claro, porque es que 30 segundos no alcanza a hacer un tráiler, no se ve argumento, ¿no? Entonces, un poco lo que yo notaba con las reacciones de las personas, porque todavía, digamos, como no se ha visto la película, como todavía no la conocemos, sabemos que falta un año para que la presente, uno empieza a ubicar como que, ok, ¿qué es lo que las personas empiezan a reaccionar frente a lo que plantea estos 30 segundos iniciales? Y lo primero es, pues, sabemos que las producciones extranjeras intentan construir una narrativa particular sobre, digamos, los países o los lugares a los que llegan. Y esas narrativas que empiezan a construir, las construyen a partir de unas intenciones. Todos sabemos que los guiones se construyen a partir de esas ideas que tienen las personas que están creando esa propuesta, pero muchas veces cuando participamos, digamos, de productoras tan grandes como es el caso de Disney, pues allá hay unas intenciones que están mediadas también, digamos, por al público al que yo quiero llegar, cómo quiero llegar, qué es lo que pretendo mostrar, cuál es la intención de eso que quiero mostrar. Y aunque con esta se conoce poco sobre el argumento, las primeras reacciones que yo logré notar en redes sociales se centran principalmente en tres asuntos particulares. Uno, la canción. Cuando hablamos de la música, pues ubicamos una canción súper emblemática de Lucho Bermúdez, que es viejísima, que es Colombia Tierra Querida, y es una canción muy emblemática para los colombianos, ¿no? O sea, digamos que dentro de nuestra cultura popular se ha reconocido este asunto de apelemos al patriotismo, ¿no? Entonces, Colombia Tierra Querida,
lo patriótico siempre sobre esas otras relaciones sociales que están allí, cómo nos hemos construido como país. Entonces la canción, digamos que tiene un trasfondo grandísimo. Es una versión que por ahí estuve leyendo que cantaba Daniel, Juan Carlos Coronel, y un poco lo que él decía en una entrevista que yo leía era: me da mucho orgullo que salga esta canción en una película como Disney, porque de una u otra manera pues es unas nuevas generaciones escuchando una canción muy tradicional. Entonces eso empieza como de una u otra manera a calar en el inconsciente de nosotros los colombianos, que pues empezamos a ver como la canción de Colombia Tierra Querida como algo muy propio. Soy colombiano, es mi tierra, entonces empieza como a establecer esa relación. Luego además empezamos a ver que otra cosa que es súper representativa de nuestro país a nivel internacional es todo lo que tiene que ver con el café y con el único Nobel de literatura que hemos tenido hasta ahora, ¿cierto? Entonces empezamos a ver que la configuración visual de esos 30 segundos está muy plasmada frente a esa representación que tienen las personas en el extranjero sobre Colombia. Por eso quizás tantos memes, ¿no? Porque los colombianos, estando dentro de nuestro contexto colombiano, pues claro, seguimos reconociendo que Salento es maravilloso, que el Eje Cafetero es muy lindo, ¿cierto? Pero detrás de ello, ¿qué es lo que ubicamos también? ¿Qué ha pasado en el Eje Cafetero? ¿Cuál es la tradición detrás de la palma de cera que aparece en la película? ¿Qué ha pasado en Colombia con la palma de cera? Digamos que nuestras realidades, las realidades de los colombianos, superan más allá del realismo mágico de Gabriel García Márquez, con unas maravillosas mariposas y unas historias bellísimas que nos sacaban de una realidad compleja, pero que no nos dejaban perder el hilo de donde estábamos, ¿no? Y era algo que Gabriel García Márquez siempre trataba de hacer en sus obras. Por eso la literatura y el cine siempre están como tan relacionadas, y es precisamente porque es cómo significamos el mundo a nuestro alrededor. Entonces esa configuración que hacen, digamos, con encanto al ubicar una canción que apela a la emocionalidad de los colombianos con el Colombia Tierra Querido, apela a la configuración también de tranquilidad que manifiesta el Eje Cafetero de una u otra manera, y que ha sido algo frente a lo que se ha ido construyendo una identidad. Digamos que yo tengo muchos amigos y amigas que son quindianos y ellos son muy orgullosos, ¿cierto?, de su cultura, principalmente porque representa una parte positiva de nuestro país. Es que nos quedamos en los más de 60 años de guerra de grupos armados ilegales, de una confrontación armada y política, ideológica fuertísima, que ha calado mucho, pues digamos, como en la historia y en la cabeza de cada uno de nosotros. Pero llegan y nos muestran pues una configuración visual hermosa, o sea, es muy bella, los colores, la casa de ensueño. ¿Qué colombiano no quisiera tener una casa en el Valle del Cocora como la que aparece allí? Pero nuestra realidad es distinta, ¿no? Entonces, en esa valoración que hacen los públicos, realmente está muy mediada precisamente por esas emocionalidades, lo que somos como sujetos y como individuos, que pensamos, que sentimos, esa conexión que Disney quiere desarrollar con Latinoamérica, está apelando a la emocionalidad. Fue lo que pasó con Coco, muchachos, ¿recuerdan? O sea, cuando veíamos Coco, rindo un homenaje a la cultura mexicana. Todo lo que pasa, digamos, con el Día de los Muertos, con la reunión familiar, con la carga cultural que tiene el Día de los Muertos para México es grandísima. Entonces, la carga cultural que tiene para los colombianos las historias de Gabriel García Márquez y esa idea sobre el colombiano cafetero empiezan a calar en una sociedad realmente lesionada por la violencia. Y es apenas normal, o sea, nosotros tratamos de salvarnos en medio de la tristeza, y el cine nos lleva y nos transporta definitivamente a mundos que quizá no sean tan próximos al que cada uno de nosotros vive, pero sí muy próximos al que cada uno de nosotros quisiera vivir. Bueno, con eso último me pones a pensar en lo que realmente es el encanto de Disney, porque Disney para muchas personas, podría decir que para la gran mayoría del público, significa como un salvador, como ese cine que te muestra la parte bonita de las cosas, que te hace sentir bien con sus películas. Sin embargo, lo que puede generar conflicto es el hecho de que ellos se apropien de nuestra cultura
y lo que estén haciendo es como capitalizar nuestra cultura cuando ni siquiera es propia de ellos. Y es algo que vienen haciendo desde mucho tiempo atrás. Entonces, creo que la palabra encanto es perfecta porque lo hace pensar a uno como en artificio. Es el artificio el que Disney nos ha vendido desde mucho tiempo atrás. Sus configuraciones temáticas, estilísticas y la homogeneidad narrativa. Sin embargo, lo que genera más conflicto aún es el hecho de que nosotros, como público colombiano, sintamos como un rechazo hacia nuestras propias narrativas, hacia lo que nosotros mismos contamos, y como una ilusión por lo extranjero, en este caso representado por Disney. Yo acá tengo que hacer una apreciación, es que, pues, por ejemplo, yo estaba discutiendo con una persona sobre todo lo que generó Encanto, y hablando, pues, para plantear esa pregunta, nos fuimos hasta las películas que verdaderamente fueron exitosas y que llamaron mucho la atención del público. Y lo que vemos es que desde Colombia, por ejemplo, cuando hablamos del Abrazo de la Serpiente, yo sé que no tiene que ver nada con animación, pero el Abrazo de la Serpiente, cuando recién fue proyectada, las salas de cine estaban prácticamente vacías. A nadie le llamaba la atención. Después de que causó todo este bombo con el tema de los Oscars, lo mismo pasó con Monos, y que se vio como la aprobación de Estados Unidos, o puede ser de industrias de cine de otros países, ahí es donde tocamos el tema de los extranjeros, esa aceptación extranjera, ahí sí las personas empezaron a ver con otros ojos la propuesta cinematográfica y empezaron a llenar las salas, causó mucho más interés. Y, por ejemplo, desde la animación tenemos películas como Virus Tropical, que es una historia también hermosa, el libro de Lila, hace poco Tundama, y todas esas películas pasaron desapercibidas. Entonces, lo que también queda en evidencia es esa influencia de la industria extranjera desde la maquinaria del marketing y generando, pues, todo este voz a voz sobre la película, sea bueno, sea malo, se convirtió como en una tendencia. Es que lo que ustedes plantean es muy interesante, precisamente porque, claro, digamos que, o sea, sabemos que Disney o que, bueno, estas empresas y productoras internacionales que son tan fuertes y que llevan tantos años en el mercado, pues digamos que tampoco hacen sacan sus producciones desprevenidamente. Que en nosotros las audiencias eso genere una valoración positiva, porque precisamente es toda una brecha cultural. Es toda una construcción social que hemos tenido sobre nosotros mismos como colombianos. Y entonces, cuando nos configuran de manera distinta esa visión de nosotros mismos, pues claramente nos llama la atención. Yo no sé, digamos que pues en mi época, cuando estaba más en universitaria, una película que llenó y llenó y no dejó de hablar y todavía sigue hablando, es una película colombiana, pero que fue súper famosa, pero que es muy cruda, es La Vendedora de Rosas. Pero La Vendedora de Rosas precisamente mantiene esa narrativa, ¿cierto? Esa narrativa sobre lo real, sobre lo crudo, sobre lo que el colombiano de a pie vive día a día, ¿no? O sea, digamos, no las personas que tenemos los privilegios de estar en nuestra casa, de tener los alimentos, de poder acceder a una educación, sino la mayor cantidad de colombianos en nuestro país no tienen estas condiciones de privilegio que nosotros podemos llegar a tener. Y cuando nosotros encontramos, digamos, unas empresas y unas productoras como lo es Disney, o sea, tienen unos públicos taquillerísimos. O sea, ¿por qué? Porque vemos que Disney tiene franquicias. O sea, si no estoy mal, tiene a Pixar, Marvel, creo que tiene Fox, no sé qué más tiene. Tiene estudios, ¿cierto? Productoras propias, distribuidoras propias, entonces discografías como tal que tiene Walt Disney Records. Yo leía eso y yo decía, es muy grande, medios de comunicación. Claro, tiene un monopolio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegar a competir con una industria como esta no va a ser provechoso para el cine colombiano, porque no se trata de generar una competencia en términos de producir, de tener productos de la misma calidad que los tiene Disney, sino que yo pensaría, ¿no? Es como una opinión propia, y es crear productos que sean de la calidad colombiana, es decir, de lo que nosotros realmente queremos producir y cómo lo queremos hacer. Lo que pasa es que claramente estamos en un mundo globalizado y competitivo y no podemos simplemente fingir que Disney no existe y que sus estándares estéticos, narrativos y de marketing, porque ellos tienen, pues, una
medios de comunicación propios, tienen parques propios, productos de consumo propios, es decir, ellos, la cantidad de merchandising que venden es una cosa impresionante. O sea, yo tengo amigas que van a Estados Unidos y me traen de regalito cosas de Disney. A mí no me gusta, pero pues a la gente sí parece ser que le gusta mucho. Empieza uno a ubicar que realmente este tipo de productoras siempre van a tratar de apelar de una u otra manera a esas particularidades de la, de definitivamente de la cultura del país donde quieran llegar. Yo he notado que con Disney pasa algo muy particular, y es que para el público en general, las películas de Disney son como un sinónimo de lo que está bien, de lo que debería ser una película. No viene al caso para ellos criticar las películas de Disney. Eso es precisamente por toda la construcción y las lógicas de las que hemos venido hablando. Viéndolo desde un punto de vista mucho más social, de alguna forma es como si ellos nos hubieran colonizado. Siento yo que ya la colonización no se trata de territorio, sino que es aún más efectiva cuando se logra generar como un desarraigo por lo propio, como por un desprecio por lo propio, y más bien una ilusión por lo ajeno, por lo que no es de nuestro propio país. Entonces, pues con todo esto que ha sucedido, yo he pensado, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que está haciendo mal el cine colombiano que no logra generar una empatía con las personas, con su público local? Y puede que realmente no es tanto lo que estemos haciendo mal, sino más bien que ya la industria estadounidense, la industria, por ejemplo, Disney, ya lo hicieron todo bien desde antes. Y por bien no me refiero a algo que esté bien moralmente, sino comercialmente. Industrialmente está tan bien pensado todo lo que ellos han hecho, que se le ha metido en la cabeza a las personas que el cine que ellos hacen es el único cine que está bien, y cómo se puede luchar con eso. Pero bueno, digo todo esto precisamente porque sé que has hecho toda una investigación para esta entrevista, para esta conversación, y quisiera que nos cuentes un poco sobre, pues, la historia de Disney, de dónde viene todo esto, cómo comenzó el encanto con el que viven nuestros públicos hoy en día. Pues mira, que yo, claro, cuando ustedes me invitaron al programa, yo decía, bueno, o sea, conocemos poco sobre Encantada, ¿cierto? Y yo decía, pero ¿qué es lo que sucede con esta tendencia que se está empezando a ubicar en Disney, en la productora como tal, frente a Latinoamérica? Pues es que ellos ubicaron un público grande, ¿no? Ubicaron un público interesante, solo que ellos no lo acaban de ubicar. O sea, hay unas herramientas culturales como el cine que nos ayudan a configurar esas sociedades donde nosotros queremos llegar, ¿cierto? Entonces, el cine como herramienta cultural brinda unas posibilidades grandísimas para potenciar proyectos de diferente tipo. Entonces, sabemos que el cine ha tenido un papel fundamental en diferentes periodos críticos del mundo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros yo empezaba a leer sobre Walt Disney, su historia, cómo comenzó a producir films y todo esto, realmente ellos, cuando llegan a Latinoamérica y se fijan en Latinoamérica como un público objetivo, pues, para llegar, ellos llegan en plena Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entre el 41 y el 46. Y lo que ellos llegaron a hacer acá fue específicamente a plantear producciones que fueran educativas, educacionales, frente a lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial. La denominaban así, ¿no? O sea, films educacionales, porque era como, mire, les venimos a decir a ustedes por qué está pasando la Segunda Guerra Mundial, por qué Estados Unidos está peleando una Segunda Guerra Mundial, y cómo necesitamos que los latinoamericanos, es decir, los militares latinoamericanos, nos apoyen en esta guerra, porque la vamos a perder. Y si la perdemos, pues sería catastrófico para el mundo, ¿cierto? Porque estábamos, pues, la Segunda Guerra Mundial fue contra Hitler, y pues realmente era el demonio, era el enemigo hacia todo el mundo. Entonces empiezan a generar esas producciones en nuestra región, ¿cierto? En el continente, y empezamos a ver que las películas y las producciones que ellos empiezan a plantear, por insignificantes que fueran, siempre tenían esa misión como inconsciente y consciente al mismo tiempo, porque no necesariamente las cosas son desprevenidas, y es un poco lo que yo quiero que nos quede claro. Cualquier producción, ¿cierto? Audiovisual o gráfica, o escrita, en el caso de la literatura, hay unas intenciones, ¿cierto? ¿Cuál es su intención?
Entonces también da a conocer unos ideales, quiere plantear unos, como unos prototipos, unos ideales sobre esos públicos objetivos. Y en este caso, pues el público objetivo está siendo Latinoamérica. En ese momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando llega Walt Disney a Latinoamérica, pues precisamente su intención era que esta sociedad latinoamericana se configurara mediante la herramienta del cine, la herramienta cultural del cine, hacia los intereses de Walt Disney. Pero Walt Disney estaba representando los intereses de Estados Unidos en medio de una guerra. Entonces empieza a ubicarse que esa era la intención, pero ¿cuál es la intención hoy? ¿Por qué Latinoamérica vuelve a ser un target, ¿no? ¿Por qué vuelve a ser objetivo? ¿Por qué se configuran películas en las que se realza la cultura como tal de cada país, en la cual se hace énfasis en esos productos comunicacionales donde la cultura colombiana, en el caso Encanto, la cultura mexicana, cobra valor? Hay unas intenciones y eso no es gratis. ¿Y qué es lo que hay detrás de ello? ¿Por qué tenemos que prestar atención nosotros a que llegue una productora tan grande como esta y se fije en nosotros? Precisamente porque ellos ya tienen muy acaparado su público, ¿cierto? El público estadounidense, el público que es anglosajón, pero entonces el público latinoamericano, como ha ido cobrando cada vez más capacidad de agencia, el público latinoamericano cada vez está siendo más crítico frente a su postura y su posición en el mundo, cómo se visualiza en el mundo, cómo se constituyen como un bloque en términos de región, de constituirse con políticas mucho más claras para, digamos, el desarrollo del continente. Empieza uno a ubicar que la industria cinematográfica quiere llegar a esos espacios también, porque son espacios en los que ya se está ganando fuerza desde otros escenarios propios, como el cine colombiano, el cine mexicano, el cine chileno. A mí me encanta el cine argentino, por ejemplo. Entonces uno empieza a ubicarse como público también, en que, como público consciente, por eso hay una tarea grandísima en educación de públicos. Hablando sobre el público, y pues después de todo lo que hemos tocado, hay algo y es la deformación del público. Y es que tenemos que aceptar que, por ejemplo, cuando Luz nos hablaba de, pues, el realismo mágico y todo lo emocional que puede tocar un teaser en solo 30 segundos y que logre identificarse un público tan grande con todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, y decimos como, uy, no, pero es que Disney, es que la magia de Disney, es que la felicidad que irradia Disney, que las princesas, todo esto que tiene que ver con Disney desde lo estético, desde lo narrativo y pues desde lo técnico, no podemos negar que están por encima de lo que puede lograr una productora de animación colombiana. Pero entonces, estos estándares de producto que ha determinado el mismo Disney homogenizando como el mercado desde la cinematografía de animación, puede ser que Disney haya logrado que su público taquillero se identifique más con la marca que con lo que de verdad están ofreciendo, con ese producto que están ofreciendo, que están proponiendo. Pues es muy probable realmente, claro, digamos que hay unas intenciones mediadas allí. Pongamos el ejemplo de Coco, que ya la conocemos, ¿no? Ya la vimos. Pues primero, en Estados Unidos hay una gran población mexicana, grandísima, una población migrante muy amplia. Entonces ellos empiezan a reconocer que la cultura para los mexicanos resulta ser fundamental. Entonces, ¿qué es la cultura? Es a uno ubicar, bueno, esas representaciones sociales, esas configuraciones de la sociedad, esos asuntos que se hacen parte representativa de determinado lugar geográfico, ¿cierto? Porque además la cultura también está mediada por lo territorial, bueno, una serie de asuntos allí muy amplios, y empieza uno a ver por qué Disney quiere llegar a este público, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que pretende con el llegar a generar películas de este tipo? Yo no podría llegar a afirmar que Estados Unidos produzca mejores películas animadas que México, por ejemplo. Yo no sé, no lo podría llegar a afirmar. Porque en términos de las características, pues obviamente técnicas que ellos tienen, pues son, o sea, son una industria de muchos años, más de 100 años, ¿cierto? Ellos tienen como 100 años, ¿cierto? Si no estoy mal. Entonces, que ellos sacaron una campaña, bueno, no recuerdo exactamente cuántos años tiene Disney, pero un poco lo que empezábamos a ver era que
en esas características estéticas y narrativas, pues nosotros en nuestra cultura, a partir de nuestra cultura y desde nuestras propias producciones, podríamos tener y podemos tener muy buenas ideas, ¿cierto? En términos estéticos y narrativos. Ya en términos técnicos y de marketing es donde está la diferencia. Sabemos que en nuestro país adquirir tecnología es un poco más difícil porque nosotros no somos productores ni desarrolladores de tecnología. Toda la tecnología es importada, entonces al ser importado es más costoso. Eso implica todo un andamiaje técnico. Entonces, claramente, digamos que yo, obviamente, ellos nos tienen mucha ventaja en términos de lo técnico y el marketing. O sea, yo no me atrevería a afirmar que nos tengan ventaja en lo estético y lo narrativo. Digamos que la diferencia sí está puesta mucho en lo técnico. Vemos películas que no son tan limpias en lo técnico, precisamente porque nuestros presupuestos son más bajos. Y eso, de una u otra manera, yo creo que lo que nos lleva a nosotros es a pensarnos un poco qué es lo que podemos nosotros hacer realmente en nuestro país para que podamos llegar a ser realmente competitivos con ellos. Bueno, hasta este punto yo siento que ya hemos abordado el tema desde diferentes perspectivas y con esto último que dijiste siento que ya podemos comenzar a dar nuestras conclusiones. Pues miren, yo creo que el desarrollo cinematográfico en Latinoamérica, ¿cierto? En nuestra América es cada vez más amplio. Pero es una realidad, esto no funciona sin dinero, el mundo no funciona sin dinero, la economía es fundamental para poder desarrollar estos productos. Pero también lo que estamos viendo y lo que vemos allí es que claramente hay todo un bloque grandísimo, ¿cierto? En este mundo globalizado en el que vemos que hay unas empresas, unas productoras, unas personalidades y hasta unos países que tienen los monopolios. Pero está en nuestras manos ver cómo rompemos, cómo irrumpimos y cómo llegamos a otros escenarios que realmente nos puedan ayudar a mostrar la cultura colombiana desde la visión de los colombianos y no desde una visión prefabricada de productores extranjeros donde consideran que Colombia Tierra Querida es la canción icónica donde los colombianos podemos vivir en una casa bellísima rodeada de palmas de cera como en Salento y donde definitivamente el café llega a ser una parte significativa de nuestro país, pero eso llega a ser la configuración. Yo diría que los colombianos somos más, mucho, igual que los mexicanos, los argentinos, ¿cierto? Los chilenos, en su cultura, y no hay nadie mejor para contarla que nosotros mismos. Necesitamos es el apoyo, ¿no? Bueno, y para concluir, yo sí pienso que esta iniciativa de Disney puede traer sus pros y sus contras. Hemos estado discutiendo a lo largo del programa sobre las verdaderas intenciones que pensamos que tiene Disney, ese monopolio de la animación, entrando a nuestra cultura colombiana y utilizándola como también un objeto mercantil. Pero también puede traer algunas cosas buenas. Yo he estado discutiendo con algunas personas sobre esta iniciativa y por qué no ser esta película el momento en que se le puedan abrir nuevos espacios de exhibición a películas de animación colombiana. Hemos visto, por ejemplo, Tundama, que ha sido la última película de animación que podemos ver en las salas de cine, que tal vez no tuvo tanta recepción del público, no muchas personas la fueron a ver, pero de pronto viendo esta película de Disney Encanto en las salas de cine, los exhibidores se van a animar a aceptar y a proyectar esas iniciativas de animación del cine colombiano, hechas por colombianos y producciones totalmente colombianas autóctonas que representen nuestra cultura. Claramente podríamos caer en la comparación y esas comparaciones pueden perjudicarnos muchísimo porque estamos frente a una maquinaria total que tiene todas las facilidades para producir cine de muy alta calidad. Y cuando se hacen estas comparaciones, pues los públicos taquilleros que tal vez no son conscientes de todo el esfuerzo que viene detrás de las producciones de animación, se podrían quedar solo con lo que ven. Lo que visualmente nos ofrece Disney llama muchísimo la atención y tal vez no se podría comparar en este momento con lo que técnicamente una producción colombiana puede lograr. Entonces ahí quedamos, todavía nos queda estar muy pendientes de cuando ya se vaya a estrenar esta película.
ir a las salas de cine y después de eso pues sacar nuestras conclusiones desde la reacción del público y también desde las formas en las que Disney quiere representar nuestra cultura. Precisamente, y me encanta que cerremos de esta manera porque si bien hemos hablado de ciertos aspectos negativos durante todo el programa, también es importante resaltar lo positivo que podría traerle a nuestro país, a nuestra cinematografía, el hecho de que esta película se vaya a realizar. Para mí la conclusión es más como una invitación a que seamos críticos. Yo siempre estoy reiterando esto, pero sobre todo en este caso que nos tomó como por sorpresa, porque en redes sociales se ve todo tipo de comentarios, algunos exageradamente orgullosos y otros con total rechazo. Leí un tuit que decía algo así como: menos mal Disney va a hacer una película sobre Colombia porque seguramente nosotros haríamos un paseo Pixar 50. ¿Realmente eso es lo que sentimos sobre nuestro cine? Más bien es que no conocemos el cine que hacemos. Algunos critican el hecho de que probablemente la película no va a representar la violencia del país y este tipo de situaciones, pero creo que eso no viene al caso. Para mí, con lo que tenemos que ser críticos es entendiendo que todas las películas, tal y como lo dijo Luz, son hechas con una intención, nada es fortuito, y realmente hay una intención completamente comercial detrás de Encanto. ¿Esto es un problema? No realmente, pero sí es algo para analizar. Quiero invitarlos a que sean muy críticos en ese sentido, que así les gusten las películas de Disney, sean conscientes de por qué se hacen, cómo se hacen, y al mismo tiempo estén abiertos a nuestras propias narrativas. Así como hay muchos emocionados por esta película, que también realmente nos llene de emoción ver una película como Tundama, por ejemplo, que es una película de animación 3D con una calidad técnica altísima, hablada en muisca, y que cuenta la historia del cacique Tundama y la colonización española hace varios siglos. Mejor dicho, aunque está muy configurado en nuestras mentes y es algo con lo que hemos crecido, no solo nos emocionemos por lo extranjero, sino que tratemos de sentir de verdad un orgullo por lo que nosotros mismos hacemos. Esa es mi invitación el día de hoy. Espero que toda esta discusión y estas reflexiones hayan sido de su agrado y esperen muchos programas nuevos en Encintados. Con este terminamos este año caótico, loco, pero también muy productivo. Y los invitamos a escuchar nuestros otros programas que los pueden encontrar en iVoox y en nuestra pestaña Encintados en el canal de YouTube de Emisora Onda Wow. Así que no olviden ver cine, incluso ir al cine ahora que ya se puede con mucho cuidado. Y encintarse. Corte. Chau. Luz. Cámara. Acción. Tarkovsky, Tarantino, Rafa, Kubrick, Bergman, Gaviria, Lanthimos, Kurosawa. Encintados. Una producción de OndaWow.co.